¿Dónde está el...? Ese es el dueño de la vaca, pero ese me parece que...
aprovecha. Bueno, que te descanse. Uy.
aquí al vecino y con ella hablamos. Hoy ha habido bastante gente, yo me alegro. Y también, porque también vino gente que no han podido llegar hasta allí, pero estamos en la villa que se esperando. Así que es un signo bonito que esperemos a la madre con alegría. Y la forma de alegría es la presencia. Entonces, hay que agradecer eso. Y que aprendamos también de ella. Por eso, mañana comenzamos la novena a la Virgen de Guía. Y la novena para todos. En honor a la Virgen de Guía. Pero cuando venimos a darle honor, también venimos a pedirle. ¿Y cuántas cosas tenemos que pedirle? Bueno, cada uno sabe lo que tiene en su vida. Pero no solamente en tu vida, sino en la vida de los demás. Que todos necesitamos la protección de María, la Virgen. Entonces, todos tenemos que pedir uno por otro. Entonces, con esto le pedimos miedo. ¡Viva la Virgen de Guía! ¡Viva!